momento porque para ellos es muy gratificante en esta etapa de su desarrollo. Se lo están agregando unos últimos detalles, un poco de maquillaje, un poco de vestuario y vamos a recibir a estos pequeñines. Recordemos, no se vayan de su lugar, vienen muchas sorpresas más, aparte de estas presentaciones por parte de las distintas escuelas. También contamos con la participación del bachillerato Octavio Paz. ¿Dónde está el bachillerato Octavio Paz? Un fuerte aplauso también para ellos, están a punto de iniciar después del sonido del árbol de Navidad. Listo, el equipo de audio si nos puede dar la pista para que inicien los pequeñines. Hola, hola. Venga, el aplauso fuerte, señoras y señores. Buenas noches a todos ustedes. ¿Dónde está la gente de San José Miguel? Venga, vamos arriba, señoras y señores. Buenas noches. Estamos iniciando en este instante. Vamos a participar todos con ese espíritu navideño que tenemos el día de hoy. La presentación y presencia de los pequeñitos que nos alegra el corazón. Vamos acompañando con las palmas, señoras y señores, palmas. Eso, con las palmas. Y vamos invitándolos también para que se vayan acercando un poquitito más a este árbol que tenemos el día de hoy, donde estamos ya preparando el encendido del árbol de Navidad más grande, por vez primera aquí en San José Miahuatlán. Ya contamos con la presencia de medios de comunicación. Entusiasmar este ambiente con los pequeñitos. Y esos aplausos, señoras y señores, esos aplausos. Maestra, sigue todavía. Eso es todo. Vamos a animar este ambiente como se merece, como debe de ser, en el encendido del árbol de Navidad más grande por vez primera aquí en San José Miahuatlán, en Puebla, México. Usted nos indica, maestra, a su señal. Música, maestra, por favor.
Mientras tanto, invitamos también para todas las personas que se encuentren aquí en esta explanada, que se acerquen un poquitito más. Venga, los aplausos, ya, señores. Maestra. ¿Quieres más aplausos para música? Sí, dígame. Ya se acabó. Perfecto. Un aplauso, maestra. De verdad, le agradecemos su participación. Enhorabuena, queremos que también se la pase muy bien con sus pequeñitos, con toda la escuela que está participando y representando precisamente a esta fiesta que tenemos del inicio de las fiestas decembrinas y prácticamente del escenario del árbol de Navidad más grande que jamás haya visto San José Miahuatlán y sus familias. Yo quiero ver, levantando la mano derecha, nuestras familias de San José Miahuatlán. ¿Dónde están las familias de San José Miahuatlán? ¡Arriba las manos! Porque seguramente también hay personas que vienen de las juntas auxiliares. Queremos invitar también a todas las personas que están un poquito más alejadas del escenario del palacio, por favor, para que se acerquen, debido a que queremos que estén cerquita, que tengamos la fiesta un poquitito, obviamente, más juntos, reservando también la sana distancia, pero evidentemente disfrutando de todos los números que tenemos ya preparados. Tenemos nuestras personalidades que en un momento más estaremos dando lectura, agradecimiento, participación, los estaremos también escuchando, pero por el momento queremos que ustedes se la pasen muy bien. Vamos a pedirle también a nuestro amigo de Máster de Audio Iluminación para que nos apoyen también con la música de fondo, tengamos la alegría, la algarabía, y vamos a continuar con el siguiente número. Vamos preparando inmediatamente la participación de... la participación de Manuel Arturo. ¿Ya está? ¿Dónde está Manuel Arturo? ¿A dónde está? ¿A dónde está Manuel Arturo? Ya está aquí nuestro compadre Manuel Arturo. ¿Listo, Manuel? A ver, vamos a recibir a nuestro compadre y amigo Manuel Arturo. Él es vocalista. Dale, Manuel, díchale. Buenas noches. Cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado, pero dentro de aquel día nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo. Que me voy a poner. Llega Navidad.
Bueno, señores, qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. En nombre de el Consejo Municipal, Unidad y Trabajo, Compromiso por San José Miahuatlán, tengo el honor, el gusto de poder presentarlos a cada uno de ellos y vamos a poder aplaudirles, señores, familias nuestras. Vamos a aplaudirle y a presentar a nuestro presidente del Consejo Municipal de San José Miahuatlán, licenciado Rafael Ramos Bautista, que está con nosotros, nos acompaña, por favor, presidente, adelante. Y también le acompaña a su estrella esposa, que ella es la presidenta del DIP municipal, licenciada Merlín Bautista Gómez. Adelante, los invitamos a que pasen aquí al frente, por favorcito. Fuerte aplauso, familias de San José Miahuatlán, y sus juntas auxiliares. Asimismo, también tenemos la presencia de nuestro diputado local por el Distrito 26 de Jalpan, el ciudadano Adolfo Latriste de Cantú. Fuerte el aplauso, que hoy nos acompaña. Vamos a hacer también agradecimiento a los miembros del Consejo Municipal, ciudadana Cecilia Bolaño Ríos. Adelante, por favor. Fuerte aplauso de parte de todos los presentes. También al contador público, Kenneth León Juárez. Ciudadana Camila Régulos Álvarez. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Ciudadana Epifanio Hernández Carrasco, por favor, le invitamos a que se acerque y pase, por favor. Un aplauso, familias de San José de Miahuatlán. María Angélica Victoriano Victoriano. Acompáñanos, por favor, y un fuerte aplauso de parte de todos los presentes. Licenciado José David Altamirano Escutia. Fuerte el aplauso, familias de San José de Miahuatlán. Yadira Hernández Herrera. José Martín Barbosa Olivier, pase por favor. Y nuestra síndico del Consejo Municipal, Jimena Salazar Ruiz, adelante por favor. Y un fuerte y caluroso aplauso para todos los miembros del Consejo Municipal. Enhorabuena, les deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Vamos a escuchar en ese preciso momento a nuestro presidente del Consejo Municipal para darle el agradecimiento y de manera simbólica también dar inicio a la alegría con el encendido del árbol de Navidad. Señor presidente, adelante. Gracias. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Con gran gusto venimos esta tarde, noche, aquí al centro de San José Miahuatlán, al encendido de este árbol de Navidad, pero también al inicio de las festividades de diciembre. Creo que es un mes que nos gusta a todas y a todos, y esto para mí me llena de mucha satisfacción estar aquí haciendo este tipo de actividades. Le agradezco a mi esposa que esté también acompañándome, a Merlin, que presidenta del DIF, que también juntos estamos haciendo este trabajo. Pero esto no sería posible sin también el apoyo incondicional de los amigos y amigas regidoras y regidores, a quien todos también les agradezco siempre el apoyo por hacer esto posible aquí para San José Miahuatlán, para el municipio, que nos dieron la confianza desde el Congreso del Estado para estar al frente de este municipio en estos meses. Agradezco que esté presente también mi amigo, el diputado local de este distrito, que es aquí, el diputado Adolfo Alatriste. Gracias, diputado. Gracias por estar siempre con nosotros, ya entregando apoyos y hoy acompañándonos y ser testigo de este evento. Le voy a pedir al diputado también que dé un mensaje muy breve para que ya todos seamos testigos del inicio de este encendido de árbol navideño. Y agradecerle también a las escuelas que han participado, a los que están haciendo algún número de presentaciones de este inicio del encendido del árbol navideño, y estaremos aquí haciendo todo lo posible para que se la pasen todos a gusto y que celebremos bien estas festividades de diciembre. Diputado, le cedo el micrófono para que nos des un mensaje y agradecerte mucho que estés con nosotros. Gracias, presidente. Gracias, regidores, gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Me da un gusto estar hoy aquí acompañando a mi amigo el presidente Rafael, al encendido de este árbol. Hoy yo creo que
el mes de septiembre es uno de los meses de diciembre, perdón, es uno de los meses más importantes, creo que más bonitos porque se termina el año y empiezan las fiestas decembrinas. Sabemos que la situación no ha sido fácil, la pandemia nos ha afectado mucho, la situación económica también que vivimos, pero yo creo que muy pronto ya saldremos de esto. Lo único que quiero desearles es que se la pasen bien este mes y que valoremos más a la familia, porque creo que hoy, como ya lo decía, esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que valorar más a la familia, ¿no? Y más, yo creo que estas fechas nos unen más como familia. Pues yo les agradezco la invitación, presidente, y les deseo feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz año nuevo, que ya estamos cerca de culminar este año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado. Le damos un fuerte aplauso a nuestro diputado Carla Gómez la Triste. Pues sin duda, espero que, como lo dijo el diputado, celebremos juntos en familia estas fiestas, cuidando siempre las medidas sanitarias. No debemos de bajar guardia y estaremos haciendo lo propio. Pues ya vamos a lo que todos esperamos y que queremos ver, el encendido del árbol y un espectáculo que también traemos para ustedes de pirotecnia musical. Espero que les guste. Esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y a nombre de las regidoras, de las síndicos y regidores, que todos disfruten mucho esta noche. Y ya, un ratito más, seguiremos con los números de las que han preparado las escuelas y nos tomaremos un atolito, un pancito para seguir disfrutando con todos ustedes. Pues junto con mi esposa vamos a desearles unas palabras, un mensaje muy, muy, muy corto de lo que deseamos para todo este municipio, para todas las familias, este fin de año y el nuevo inicio de año. Dice así: deseamos que en este mes Jesús nazca en todos nuestros corazones y que su espíritu permanezca por siempre. Que sus familias sean bendecidas y que sus hogares reine el amor, la ilusión y la esperanza. Y todos tengan unas felices fiestas de diciembre. Nos un fuerte aplauso para tener unas felicidades muy bonitas en familia. Y le voy a pedir a todos los regidores, regidoras, síndico, al diputado, que le demos vuelta al arbolito para que con la energía que traigan, a ver si traemos energía todos, para dar el encendido oficial del arbolito. Todos me van a ayudar a contar del 10 hasta el 0 para que cuente. Y cuando vayamos a llegar al 1 y 2, al 0, tocamos el árbol para que, si traemos energía, se prende. ¡Órale! ¿Están todos listos? A ver, entonces apóyenme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Sí traen energía a los regidores y las regidoras. Venga, las palmas, palmas arriba, el aplauso. Simbólicamente el señor del árbol de Navidad más grande que por el primero San José Miguel ha tenido. La foto del recuerdo con nuestro presidente del Consejo Municipal, nuestro diputado Adolfo Latrice Cantú y también todos los miembros del Consejo que acompañan esa noche, así como ustedes, familias enteras, que están con nosotros. Así es, amigos de la página Mi San José, Mi Ahuatlán, es como han encendido el árbol navideño. Atentos, un árbol hermoso se está viendo en este momento aquí en el municipio de San José, Mi Ahuatlán, Puebla, México. Con participaciones de todos ustedes. Gracias a las cámaras. Hoy nos acompañan todos los medios de comunicación de la reunión. Gracias por estar con el vivo, las familias también locales, las familias regionales, las familias estatales. Un poquito y vivo para las personas que nos acompañan también a través de las redes sociales desde los Estados Unidos.
Le invitamos para que tomen nuevamente su lugar nuestros miembros del Consejo Municipal, así como también nuestro presidente, licenciado Rafael Ramón Bautista, y esposa que le acompaña. Javier González dice, saludos Jorge, qué bonito árbol, ¿quién está? Esta talpa, no sé, no entendí. Berito Marín, bendiciones para toda la gente amable de San José, Miahuatlán. Así es como llegó la hora del encendido del árbol navideño aquí en mi San José, Miahuatlán, Puebla, México. A las personas que están siguiendo la transmisión, muchísimas gracias. También ahí está, vemos al fondo el arco, el puente navideño. Perfecto, vamos a ceder el espacio nuevamente a nuestro presidente. Viene Jesús Alberto, dice saludos desde la Ciudad de México. Todos atentos. Saludos desde Zapopan. Alisten familias, aplausos. Y nos avisa acá que va a ser hacia el lado de lo que es el parque. Todos mirando hacia el parque. Volvemos hacia el lado de la iglesia y cuidemos que esa calle quede despejada. Entre más atrás esté, es mejor para que se pueda apreciar. A todos les pedimos preparar celulares, cámaras, video para apreciar este bonito espectáculo que hemos traído para todas ustedes, que disfruten mucho. Nuevamente, apóyenme a contar: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, felicidades. Al fondo vemos el musical, la pirotecnia musical. Desde aquí vamos a estar viéndolo. Pues así es como culminó. No, sigue la pirotecnia.
ahí está como da terminado el espectáculo de pirotecnia. Todas las personas que están viendo la transmisión, muchísimas gracias. Entrevistan a nuestro presidente del Consejo Municipal y también a los miembros del Consejo. Vamos a invitar para que se vayan preparando los villancicos que tenemos de parte de primer. Mientras instituto, mandamos saludos a todas las personitas que nos están viendo. Elvis Remy, me saludo desde Las Vegas, todo también muy bonito. Saludos a la gente que nos está viendo allá en Las Vegas, Nevada. Dice Marco Castillo, no se escucha la música. Sí, la verdad está muy lejos. La música solamente está aquí en el palacio y los juegos pirotécnicos estuvieron como a 200 metros. Por eso no se escucha. Ahí está, mientras vemos a los jóvenes de la escuela Nicolás Bravo, que van a hacer su participación. Media luna, media luna. Así, 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 así. Ey, así. Edwin Ernesto Salazar dice saludos a toda la gente que está viendo la transmisión. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Para mi tocayo Jorge Gámez, el aplauso. Ahí está el. Tenemos unos minutos en los que se acomodan los muchachos del bachillerato. Octavio Paz. Un saludo a nuestro becario de la página de San José de Batel. Que nos acompaña. ¿Verdad, Tocayo? Tocayo, saludos. Tocayo, que anda por aquí también. Igual como los medios de comunicación locales, nacionales y regionales. Todo eso transmitido en vivo y de todo color a través de las páginas oficiales. Ahí están los niños de la escuela preescolar Federico Froebel, están sacando la foto del recuerdo. Ahí está la directora, muchachos, la maestra Ana Lilia, coordinando a los niños. Marcos Gaspar Domínguez dice, Galicia Valerio Juan, que extraña las canastas del arbolito. Cefe Morfines, saludos de Veracruz, muy bonito todo lo que están haciendo. Saludos para la gente que nos está viendo en el puerto de Veracruz. Para mi amigo José Luis Sandoval dice, felicidades al H Ayuntamiento del Consejo y Cuerpo de Regidores. Saludos, Jorge, por la página. Muchísimas gracias a toda la gente que manda sus mensajes. Vamos a estar pasando los mensajes. Dice Lupis Flores, no se vayan a resfriar las muchachitas. Ahí está, vemos el árbol. Como beben los peces en el río.
Ellos son alumnos de la escuela Nicolás Bravo de esta bonita localidad de San José, Miahuatlán, haciendo su participación, cantando este hermoso villancico. Mientras vamos a captar momentos de las personas que están aquí en San José, Miahuatlán, para que ustedes vean cómo están en estos momentos las personas de mi San José, Miahuatlán, Puebla, México, disfrutando un día en el encendido del árbol navideño. Richard LB, saludos para la familia Betanzo López y un saludo desde Guadalajara, Jalisco, a la gente que nos está escuchando en Guadalajara, Jalisco. Les mando un abrazo cordial y gracias por seguir la página. En lo que vamos a estar pasando algunos comentarios que nos hacen llegar a la página Mi San José, les damos las gracias por sintonizar como cada día, cada evento que transmite Mi San José, Miahuatlán, Puebla, México. Gente disfrutando de esta bonita fecha inolvidable, esta fecha aquí en mi San José, Miahuatlán, Puebla, México. Ahí vemos de nuevo el árbol navideño aquí en la explanada del Palacio Municipal. A la gente, a ver si nos pueden decir de dónde nos están saludando. Les vamos a agradecer. Y siguen los alumnos del preescolar Federico Frevel sacando esa foto del recuerdo con el presidente del consejo municipal, el licenciado Rafael. Ahí está sacando la foto del recuerdo. Ahí está nuestro amigo el diputado Adolfo Alatriste Hidalgo, Adolfo Alatriste Cantú. También se va a tomar la foto del recuerdo con los chamacos, con las niñas de la escuela preescolar Federico Froebel. José Chacortilla, saludos desde España. Romualdo Hernández, no son de la escuela de Nicolás Bravo, son de la OPE. Ah, ahorita vamos a ver si es cierto, sí. Sí, es cierto, los que están cantando son de la escuela OPE. Jorge Gal dice saludos desde Tehuacán, Puebla. Romualdo Hernández, ya leí. Ceci Ramírez, saludos desde el estado de Veracruz. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo desde el estado de Veracruz. Veracruz, la tierra de Agustín Lara. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Toqui, 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 toqui. Toqui, toqui, toqui. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Ahí está mi amigo, diputado local Adolfo Alatriste Cantú, el presidente del consejo, licenciado Rafael, la señora esposa, ellos son todos del consejo aquí de San José, Miahuatlán. Para Ceci Bolaños, ahí está, para mi prima Gaby, para la señora, se me olvidó su nombre. Ahí está Angélica, ahí está todos los que componen el Consejo Municipal, para mi amigo de San Pedro,
Huautlán, para mi amigo de Xuxco, para Pepe, hay todas las personas que están viendo la transmisión, para mi prima, la maestra, ahí está la maestra, para todas las personas que componen, para la señorita que están aquí presentes, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos ya, mi amigo Cachito, ahí está Cachito, mi amigo Cachito, como siempre, siguiendo la huella de... ¿A quién le mandas? ¿Quiere mandar saludos, Cachito? ¿A tu papá? ¿A tu papá? ¿Dónde está viendo tu papá? A Newport Orleans, nos está escuchando. ¿Cómo se llama tu papá, Cachito? José. Para José, si nos está viendo de parte de... De Cacho. De Cacho, ahí está, mi amigo Cachito. Ahí está, que le manda saludos a su papá José, que nos está viendo allá en Newport, Oregon. Todas las personas felices, felices aquí en San José, Miahuatlán. Dice, voy a mandar saludos, Norberto Olivares, saludos, San José. Dice, Jorge, ¿puedes leer mis saludos, por favor? Amado Reyes. Lupis Flores, ya era justo y necesario una feria así. Felicidades al consejo. Silvia Vargas Martínez, un saludo a la familia Vargas Martínez de la Ciudad de México. A nuestro querido pueblo San José, Miahuatlán, Puebla, México. Bernabé Jesús Guzmán dice, muchas felicidades y gracias por tu página de mi San José Miahuatlán. Es muy bonito lo que están haciendo y les mando muchos saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que mandan su mensaje de apoyo y sus comentarios. Vamos a ir pasando poco a poquito. Juventino Zenón, felicidades al presidente del consejo, Rafael. Justino Cabrera, saludos desde Colombia, Cali. Justino está viendo en Calipanos. Ellos son los alumnos, alumnas del bachillerato oficial Octavio Paz. Ahí están esperando su turno para poder mostrarnos su show. Andy Guadalupe Acevedo, saludos a mi abuela Angelina Bravo. Ahí está, para toda la, ahí está la señora Angelina Bravo. Ahí está de parte de su nieta. Andy Guadalupe Acevedo. Ahí los niños ya subiéndose en el puente navideño. Ahí están los niños. Felices los niños. Viridiana Narváez Cortés dice saludos desde Ciudad de México. Qué bueno que la mayoría de la gente sí usa cubrebocas. Así es, la mayoría de las personas que estamos aquí presentes, la mayoría todos tenemos cubrebocas para que ustedes vean, chequen. La mayoría de las personas tienen cubrebocas. La mayoría, el 95% tiene. Venga, el aplauso, un aplauso fuerte, señores, señores. Gracias a la participación de estos muchachos, jóvenes, estudiantes del bachillerato oficial Octavio Paz. Después de estar encerrado un buen tiempo, ya la gente ya decidió salir de sus casas a disfrutar de este bonito mes de diciembre. A ver, ¿quiere escuchar el grito de San José Miahuatlán? ¿Dónde está el grito de San José Miahuatlán? ¿Les está gustando? ¿Les gustó la pirotecnia? Pues, eso es el inicio. Hola. Solamente. Bien, bien, señora. Aquí estamos. Ya se les estará avisando. ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde? Para que ustedes también disfruten, mi familia, de estos eventos que son simbólicos, unidos en compromiso para trabajar con San José de Miahuatlán y sus cuentas auxiliares. Otra fuerte aplauso para el Consejo Municipal. Para nuestro presidente, Cristina Fernando Bautista, su esposa también, Berlín, que ella es presidenta del TIM. Igual hoy pueden pasar a saludarlos, a conocerlos. Ellos son también, ya lo dijo, uno más, como todos nosotros. Mi amigo, ustedes, mi primo Marito, ahí está. Siempre con la mañana. Marito, está. Le ha caracterizado a nuestro presidente, el licenciado Rafael Lago Bautista. Así que es importante unir a todas las familias el día de hoy. Vamos a darle paso inmediatamente. Mientras leo un mensaje, a la tabla rítmica navideña por los paisanos, muy bonito, por las alumnas del bachillerato oficial Octavio Paz. Mi esposa Reina y a mis hijos Daniel y preparadas. De parte de los Amado Reyes. El público, ellas no empiezan Amado con la tabla rítmica navideña. Vengan los aplausos. Mientras vamos a ir de aquel lado para ver a las señoritas de la Escuela Bachillerato Octavio Paz para que podamos presenciar el show que tienen preparado a toda la gente bonita aquí de mi San José.
¡Vamos arriba! Los Estados Unidos. Venga, el aplauso para esas chicas. Mientras mandamos, seguimos mandando saludos a la gente que le está enviando sus comentarios. Dice Viviana Narváez Cortés, muchas felicidades. Okay, sí, da gusto que chicas, la gente se cuida. Una felicitación por hacer lo correcto, saliendo, navideña, pero cuidando su primera vez. Que veo que en un lugar así la gente se cuida. Aplausos para ustedes, gracias. En este encendido del árbol de Agustino Cabrera, saludos a las regidoras que están echando ganas por su pueblo, los usos y costumbres. ¿Les gustó el árbol de Navidad? Bueno, y este es el más... Amado Reyes dice, felicidades a mis paisanos, muy bonito árbol de mi San José. Un saludo para mi esposa Reina y a mis hijas Daniel y Yamilet. Nos platicaban los... José Romero Valdera dice, saludos desde Newport, Oregon, para la familia Romero Valdera. Fidel Vázquez Carranza, saludos desde San José, California. Saludos para amigo Fidel, que lo está viendo en San José, California. José Checortina dice, saludos desde Tokio, Japón, ánimo raza. Este arbolito, más o menos. Entonces, nos estaban mostrando fotos y creo que, pues imagínense nada más, si ya se hizo posible con este, ¿por qué no puede ser otro más y más? Vamos a darle paso rápidamente a los alumnos que siguen también. Sí, lo que habría de saludos para Ludoviquito, quién sabe quién sea Ludoviquito, muchachos. Pero saludos para él. Ahí está, mientras estamos viendo el árbol navideño que el día de hoy, sábado 4 de diciembre... fue el encendido.
Vamos a invitar para que se vayan organizando aquí los alumnos del quinto semestre también del bachillerato Octavio Paz. Un aplauso para las y los alumnos del bachillerato Octavio Paz del quinto semestre. Vienen con más villancicos. Esta fiesta todavía no termina, todavía no. Acá dicen que hay más sorpresas. No se vayan porque va a haber atole tradicional para que convivamos todas las familias. Así que no se vayan. Aparte de abrazos, aparte de agradecimientos, vamos a convivir también con el rico atole y el tradicional pan de burro. No se vayan. Dice aquí Lupe Hernández, saludos para Sarela Correa Mejía. Regidoras van a estar haciendo la coreografía. A ver, hagan la coreografía, regidoras. Hagan su parte. Ahí está. Están haciendo la coreografía, miembros del Consejo Municipal. Felicidades a todos ellos. Dice Agustino Cabrera, felicidades a todas las regidoras. Venga, el aplauso fuerte, señores. Señores. Un aplauso para estas chicas y chicos, alumnos, alumnas del bachillerato Octavio Paz, quinto semestre. Ok, acá nos indica que dejemos un espacio fotogrupal. Vamos a pedirles que utilicen también la fotografía porque tenemos otros números que queremos que todo salga en orden para que más adelante pues disfruten también de las fotografías. Todas las familias se tomen la foto en el árbol de Navidad que tenemos para todos ustedes aquí en el puentecito, el nacimiento monumental que se encuentra aquí en la explanada o aquí a un costado de lo que es la explanada en el parque. El kiosco también iluminado, todo está cambiando aquí en San José. Las familias están viendo un cambio y es gracias al Consejo Municipal, gracias al presidente Rafael Ramos Bautista, a todas las regidoras, a todos los regidores, la participación también de nuestro diputado Adolfo Rodríguez. ¡Vale, amigo! En San José, Yucatán, Miguel Ángel Álvarez. Un compromiso de trabajo y unidad para todas las familias de San José y Aguatlán.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, gracias por su participación. Gracias, profe, también por estar aquí de frente. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a llamar a nuestro vocalista Manuel Arturo. Ok. Presidente del Consejo Municipal, el señor Roberto Bautista, le damos un espacio para la fotografía nuevamente con su cuerpo de regidores del Consejo Municipal, nuestro diputado. Y bueno, oiga, Presi, está abriendo todo, ¿verdad? Sonríale. Otra. Listo, gracias. Oiga, presidente, aquí las familias quieren tomar una foto con usted, que si acepta. Pásenle de una vez. El presi, aparte de que es sobre todo pues humilde, es prácticamente respetuoso y sobre todo que él está, Cachito, disfrutando de la fiesta, amigo Cachito. Presi, Rafael Ramos Bautista. Baila, Cachito, baila. Un aplauso. Ahí está la niña también sonriendo, a ver, sonríe, 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 abre la boquita, abre la boquita, así, entra la niña, feliz, que no se ha visto por muchos años, y que en pocos meses ustedes verán el cambio que viene para San José Miahuatlán, que une a las familias que trabajan con esto. Si alguien más, vamos a pasar con el precio a tomarse la foto, porque ¿qué pasa, Presi? Ok. Perfecto. Ok. Vamos a invitar a las familias que quieren, que gusten tomarse la fotografía con nuestro presidente unos minutos. Puedan pasar, por favor. Y otros más para que se formen en la entrega del atole. Ahí las familias con sus pequeñitos, si gustan pasar. Aquí a otra familia ya nos habían comentado. Las familias que gusten, es ahora el momento de unir a todos a José Miahuatlán. Mientras vemos parte de la explanada de la presidencia municipal, ¿qué es lo que dice? Hasta arriba dice, feliz Navidad. Ahí está usted viendo, hasta arriba, totota, dice feliz Navidad. Y en la parte media dice, próspero, año nuevo 2022. Llamero, Cachito, ¿cuántos días falta, Cachito? ¿Ahorita qué día estamos? Estamos a 4 de diciembre. El día, el mes de diciembre, ¿cuántos días trae? El mes de diciembre, 31. Sí, ahorita 31. Descuéntale 4. Ya lo sé. 27 días faltan para que termine el año. ¿Cuántos días faltan para que termine el año? ¿Cuántos días faltan para que se termine el año? ¿Eh? ¿El año? ¿Cuántos días? Ahí están los niños. Creo que por acá tenemos la presencia de los presidentes auxiliares. ¿Cuántos están? Comenta el presi que si nos acompaña, que pasen a tomarse la foto también, por favor. Pasen, por favor, los presidentes auxiliares. Los miembros del consejo. Nos pide el presidente municipal. El consejo que pasen a tomarse también la fotografía con los presidentes auxiliares. Es una noche de fiesta, es una noche de unir a las familias.
una noche de reflexionar con la situación que ha sucedido, ha acontecido con la pandemia, y sobre todo para quienes han perdido algún ser querido, hoy es el momento de unirlo también espiritualmente a través de la oración. Hoy es el momento también de poder decirle que disfrute de esta noche mágica que es especial para todos y todas. El Antonio está aquí, mientras vamos a ver el nacimiento que está en el Parque Juárez. Acompáñenos a ver el nacimiento del niño Dios. Para que pueda pasar todas las familias. Mientras, vamos con nuestro cantante para que alegre esta noche con música que rompe todo tipo de géneros. Aquí estamos viendo el nacimiento del niño Dios. Por lógica, todavía no está el niño Dios hasta que llegue el día esperado, el nacimiento del niño Jesús. Mientras, aquí está todo listo, todo preparado. Ustedes están viendo, están los Reyes Magos. Ahí están los Reyes Magos, están ahí en el pesebre improvisado aquí en el Parque Juárez de mi San José, Miahuatlán, Puebla, México. Reconocí la voz del amigo, el amigo cortador de caña, amigo Felipe, don Felipe Guzmán, el huesito. Mandaba los saludos a las personas que les gustó mucho el video que están viendo. Ya casi llegamos al millón de producciones, reproducciones. Felicidades, don. Ahí sales, el cortador de caña, que la otra vez fuimos a verlos cómo trabajan. Él es el señor Felipe Guzmán, más conocido como el huesito. Ahí está. Ah, oh, gracias. Ahí está, les comento que casi llegamos al millón de reproducciones. El video, muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso el consciente Iván Sábado de Temaste, director de la escuela oficial Octavio Paz. Saludos, profe. Saludos para amigo Toño. Si entre lágrimas dejan, todo tiene su razón. Así es, ya la gente se está retirando, ya poco a poquito se está retirando la gente, como ustedes están viendo, poco a poco se está retirando la gente, ya terminó ya. El evento, el show preparado a toda la gente de mi San José, Miahuatlán, Puebla, México. A las personas que mandaron sus saludos, muchísimas gracias. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burle en silencio. Siempre lágrimas de ella, todo tiene su razón. El aplauso para nuestro amigo vocalista Arturo.
Vamos, ahí venga el aplauso, eso. Arturo, otra para el público que ya se está yendo y otra para los que se quedan. Bueno, una para que baile, ¿cómo ves? ¿Dale? Órale. La gente está saboreando, se va a saborear sus ricos tacos. No sabría decirlo, siempre es el Señor. Si usted desea venir a saborear aquí en el mercado unas ricas pizzas, aquí están. Ricas pizzas, al fondo tenemos ricos tacos. A las personas que tienen hambre pueden pasar aquí en el mercado municipal. Ahí están las personas que gusten venir a saborear unos ricos tacos aquí, nuestro amigo Raúl. A las personas que ya tienen hambre, ahí está ya reactivándose la economía. Al fondo vemos al chino, el chino Doña Celia, vendiendo sus ricos tacos. Ahí está nuestro amigo Raúl, echando todas las ganas. Saludos, Raúl. Ahí está nuestro amigo Raúl, echando todas las ganas. Vamos a ver cómo prepara sus ricos tacos. Mi amigo Raúl, tú sin pena, Raúl, sigue preparando tus tacos. Ahí está la taquería Ivanchi, que está aquí vendiendo en el mercado municipal. Nuestro amigo Raúl, la gente que lo está viendo desde los Estados Unidos, ahí le está aquí vendiendo sus ricos tacos. Vamos a ver, miren cómo se está cocinando la carne. Ahí está la carne al asador. Ahí está nuestro amigo Raúl, echando todas las ganas. Recuerden a las personas que ya tienen hambre, vengan a cenar aquí con nuestro amigo Raúl, aquí taquería Ivanchi. Aquí está Ivanchi también, mira, ahí está, se va a esconder Ivanchi, ahí está, ya nos escondió nuestro amigo Ivanchi. Ahí están las personas que están viendo la transmisión, les recordamos que pueden venir a cenar, pueden venir a probar sus ricos tacos aquí con la taquería Ivanchi. Ahí también tenemos la taquería, nuestro amigo el chino. Y la señora Celia también preparando dos ricos tacos. Y ya me encontré a mi hermana Rosy también aquí. Amiga de infancia de doña Celia. Estudiaron juntas. Fueron de las mejores alumnas del profesor Eric Escamilla Domínguez. Que siempre se llevaban sus 10 de calificación. Pero como decía un amigo, pero menos el 1. Fueron compañeras en la escuela, ¿verdad? Ahí está. Pues ya casi nos estamos despidiendo a las personas que están aquí en el mercado municipal. Los invitamos para que vengan a cenar. Ahí también está Taquería Ale, aquí en esta parte. Aquí está vendiendo Taquería Ale. Pues ya como último vamos a dar una vuelta en el parque municipal para que ustedes vean las personas que están vendiendo y las personas que están aquí haciendo acto de presencia en el parque municipal de nuestro pueblo querido San José Miahuatlán. Recuerden, la última toma la vamos a hacer acá. Vamos a dar una vuelta en el parque y nos vamos a estar
finalizando. A toda la gente que siempre nos envían sus mensajitos. Pero amigo Rodo está checando su Face. Rodo, ¿cuándo nos invitas para la pizca? Hay muchas citas. ¿Me avisas, Rodo? Y vamos. ¿Vale, Rodo? Ahí está mi amigo Rodo. Me va a invitar para la pizca de mazorcas o maíz, como se le llame. Ahí está, le vamos a dar la última vuelta y vamos a estar retirándonos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir la página Mi San José, Mi Aguatán, Puebla, México. En esta parte no habíamos venido, miren aquí, en esta parte no me daba yo cuenta. Aquí también pusieron unas luces. Mientras voy a leer unos mensajes, dice: más vale morir de pie, a ver qué dice. Y la calle Independencia son alumbrado público, qué tristeza, a ver si le ponen atención. Ahí está el comentario de: más vale morir de pie, que en la calle Independencia el alumbrado no funciona. Saludos a la familia Baltasar Galicia. Para Antonio Silva, saludos para mi familia, para los amigos de familia Baltasar Galicia. Dice Antonio Silva, iré próximamente. Javier Dorantes, saludos. Saludos para mi amigo Javier Dorantes. Ya la gente ya se está retirando a sus casas. Felipe Alcolea, saludos de San Pedro de Titán. Familia Alcolea Osorio, a la familia Alcolea Osorio, un saludo y un abrazo. Silviana Romero Ramírez, reciban cordial saludo y un fuerte abrazo a distancia desde Santa Clara Ocoyucan, Puebla. Chapis Mariano, saludos amigos, gracias por la transmisión. No, gracias a ustedes por seguir la página que es de todos ustedes y es para ustedes. Ya casi nos estamos retirando. Vamos a cenar unos ricos tacos. Agus Almogávar, saludos Jorgito, saludos para Agustín Almogávar Jr., un abrazo desde San José Miahuatán hasta Coscatán. Evelyn Ramírez, saludos desde San José Axuxco, saludos a toda la gente bonita de San José Axuxco que están siguiendo la transmisión. En tan pocos días no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un escrito, de donde le digas, no te necesito, y llámela a mis brazos, estaré contento cuando escuche el ruido. Pues ya nos vamos a retirar.
saludo para todos ustedes, gente bonita. Con el último, con la última toma, aquí en el árbol navideño. Bernardino Bonilla Solís, saludos desde cordiales desde Tehuacán, Puebla, amigo. Justino Cabrera, próxima a la inauguración del alumbrado público en la calle Califano. Cecilia Bautista, saludos desde Escárcega, Campeche. Amor en mi pecho. Ni lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio. Pues ya nos retiramos. Muchísimas gracias a ustedes por seguir la página de mi San José, mi Aguatán, Puebla, México. Gracias mil. Nos estamos retirando.